Hoy vamos a hacer salmorejo. Vamos a hacer la receta típica con tomate y pan. Y vamos a hacer otra un poquito más saludable. Y en vez de usar pan, vamos a usar zanahoria para empezar. Es un poquito más saludable, un poquito más fit. Después los otros ingredientes pues son iguales. Un poquito de aceite le echaremos, su vinagre, aceite y 2 dientes de ajo a cada uno. ¿Vale? La zanahoria antes la tenemos que cocer. Vamos a hacer primero el salmorejo con pan y después hacemos el de zanahoria. Y el resultado pues ya me diréis. Podéis probar. Venga, vamos con el vídeo. Echaremos 750 gramos de tomate. Los tomates que yo uso son tomate espera y están maduritos. Echamos los 2 dientes de ajo y echamos un puñadito de sal. Cerramos y lo ponemos 1 minuto a velocidad 6. Vamos a ver el resultado. Como podéis quedar, se ha quedado perfecto. Bajamos lo que esté por las paredes. Echamos el pan. Echamos el vinagre. Y echamos el aceite. Cerramos de nuevo. Nos ponemos 4 minutos y haremos una velocidad progresiva. Empezamos en velocidad 5 y poco a poco lo subiremos hasta acabar en 10. Como podéis ver, queda muy bien. Ahora lo veremos en el plato presentado, pero antes lo reservaré y haré el de zanahoria, para que veáis qué diferencia hay. Bien, en esta receta lo que vamos a hacer ahora es primero hervir la zanahoria. Le echamos un vaso de agua. Cerramos. Y programamos vaporera 25 minutos a velocidad 1. Puede quitarle el agua a la zanahoria, agrégala de nuevo al vaso y el resto de ingredientes. Y hacemos como antes, 4 minutos, empezamos en velocidad 5 y progresivamente acabamos en 10. Prácticamente igual que el de pan. Ahora lo veréis todo junto. Aquí tienen los dos salmorejos. El más naranja es el de zanahoria. Puedes agregarle más aceite, más vinagre, más pan. Espero que lo hagas y me cuentes. Hasta otra.